¿Pero usted cree que hay un espacio político para hacer un cambio conservador o de ajuste exacerbado que perjudique a la gente? Y me parece que políticamente no hay lugar para eso, que todos, en Cambiemos coinciden con esta mirada suya de tratar de sincerar el tipo de cambio, pero sin que eso genere una inflación, sin control. Me parece que hay consenso en eso. Lo veo a usted muy optimista. Yo no creo para nada que sea así. Por eso que hay voceros de Cambiemos a los cuales se los ha sacado de circulación para que no digan lo que piensan. Y algunos de los que no han salido de circulación han dicho cosas parecidas a la de Caralo. En algún momento lo único que faltaba en alguna declaración es que hablaran de las provincias inviables, como había hablado Caralo. No le voy a recordar que hace unos pocos días se mostró como alguien de ese espacio hablaba de las provincias chicas y pobres de una manera que era claramente despectiva, de manera tal que me parece usted muy optimista.